empezar nuevo día. Es más fácil si tenemos una buena comida en la casa de Jerónimo. Vamos a disfrutar. Dile adiós a los prejuicios, ponte tu delantal. Vamos a hacer ricos platillos, vamos a cocinar en la casa de Jerónimo. Aquí también es tu hogar. Jerónimo, aquí nunca falta el ánimo. No solo habrá gastronomía, también mucha alegría. Y llevarás buenos consejos de vida, muchos tips con buena vibra y un corazón lleno de alegría. En la casa de Jerónimo, alimentas a tu corazón. Familia, pues por fin estamos estrenando música, una salsita rica que hicieron especialmente para nosotros, y nos da mucho gusto estarla estrenando el día de hoy con ustedes en su presencia. Aviéntenos las pataditas de buena suerte, porque queremos tener mucha música que a usted le agrade, que podamos bailar con el mismo paso, con diferente ritmo, pero con toda la actitud, que es a final de cuentas lo que vale, familia, la actitud de vida con la cual nos toque vivir, porque a todo mundo nos pasan cosas diferentes, pero es la forma en la que reaccionamos y vemos la situación que nos toca vivir. Así que usted no se preocupe por lo que hoy le tocó vivir, porque usted tuvo la inteligencia emocional, la inteligencia racional de ver ese problema, esa situación, como una experiencia y una oportunidad de vida de la cual tiene que aprender. Entonces, le damos la bienvenida al cambio, porque siempre hay que recordar que esto también pasará. Todo pasa. De hecho, el cuerpo pasa por esta vida. Un día este cuerpo va a morir. Lo que no va a morir es lo que vive dentro de nosotros, que es nuestro espíritu, que llegará con Dios. Por eso siempre recuerde, lo que nos toque vivir, la pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad, la juventud, la vejez, todo, familia, pasará. Entonces, si usted en este momento se encuentra en medio de una emoción fuerte, de una enfermedad, de una carencia, de una ausencia, de una situación económica precaria, no pasa nada, familia, lo dejamos en manos de Dios. Dios va a proveer de lo que requerimos y esto también pasará. La vida, yo siempre diré que es como una rueda de la fortuna, a veces arriba, a veces en medio, a veces abajo, pero nunca te pongas demasiado cómodo, porque la única constante que hay, que la rueda de la fortuna, que es la rueda de la vida, seguirá dando vueltas. ¿Cuándo y dónde nos toque estar? No lo sé. Lo que sí sé y estoy cierto, que voy a vivir cada momento tomado de la mano de Dios, para que Dios me dé la sabiduría de vivir con paz, con gozo y con inteligencia este momento que me corresponde vivir. Familia, les mando un fuerte abrazo y hoy les tengo una noticia. Comiéncenos a escribir, porque ahora sí voy a poder leer comentarios. Teníamos varios programas de que la tecnología que estamos utilizando, que se está renovando, pues no nos dejaba ver comentarios, familia, y leíamos unos y otros no. Y bueno, nos sentíamos muy apenados de que usted a lo mejor nos estaba escribiendo, no podíamos ver esos comentarios, pero a partir de hoy, pues le tengo la buena noticia que sí podemos leer los comentarios. Así que escríbanos, haga las preguntas, lo que usted quiera, y nos va a dar mucho gusto. Así que, familia, pues vamos a comenzar diciéndole qué vamos a cocinar el día de hoy. Ya vio usted en el título del programa que decía un pescado zarandeado, pero vamos a hacer la famosa agua de horchata de melón, familia. Un agua de horchata de melón es deliciosa. Esta horchata de melón, pues es aquí en México la temporada de mucho melón. Le voy a decir cómo prepararla con todo y semillas para comer toda la nutrición de todo el melón, con todo y las semillas que nos van a nutrir
pero con mucho sabor. La receta de la abuela, que qué cosa tan maravillosa es recordar a las abuelas preparando nuestros sagrados alimentos en la cocina, diciéndonos, mijito, siéntate, vente, y preparando esta agua de horchata. Pues al rato le platicaré la historia de mi abuela, cómo nos preparaba esta horchata, que usted tendrá la suya para comentárnosla. Luego, familia, también pues es melón lo que hay ahorita en México, pero también hay mucha sandía. Entonces vamos a hacer nuestra gelatina de sandía, que nos va a quedar deliciosa. Una gelatina que tiene mucho sabor, mucho color, mucha vista, pero mucha nutrición también. Entonces, comemos melón, comemos sandía y vamos a comer un pescado zarandeado. El pescado zarandeado regularmente lo encontramos, familia, en restaurantes a un precio carísimo. Pero, cheque usted el dato, familia, este pescado zarandeado lo vamos a hacer en casa con un adobo exquisito, bien fácil de hacer y lógicamente con un sabor totalmente diferente. Así que no se mueva, pónganme otra vez la canción, muchachos, porque como estamos de estreno, vamos a echarle otra bailadita para que todo mundo la baile en casa, ¿les parece? Pues digo, hay que estrenar. Teníamos ya casi 2 años con la misma canción. Déjenme, le salto para otro lado cuando menos. ¿Sí tienen la canción, muchachos? La bailaste igual, es el mismo paso con diferente ritmo, pero emocionados porque ya estamos estrenando canción y luego se la ponemos toda porque son, ¿cuántos minutos? 1 minuto y medio, pero está bien bonita porque la hicieron, ¿cómo se llama el maestro que la hizo? El maestro Bernardo Pérez Hernández, él la hizo, la instrumentó toda, está hermosa. Y bueno, sí, usted va a ir escuchando poco a poquito canciones, porque déjeme le comento que hay que juntar dinerito para mandar a hacer una canción, porque cuestan muy caras, pero al final de cuentas Dios nos provee. Por lo pronto, muchachos, a ti te tocan 3 docenas de ropa, Rogelio, lavar a la noche, Sonia, la planchada, como 6 docenas, y Jesús Mario a lavar carros, para completar para otra canción, porque al final de cuentas lo que queremos es tener todo el repertorio, la música completa para la casa de Jerónimo. Familia, pues vamos a comenzarnos a divertir. Ahorita comienzo a leer sus comentarios, que estamos felices. Vamos a comenzar con esta receta maravillosa, que es la horchata de melón, que es suculenta. Adelante con los ingredientes, muchachos. Los ingredientes para preparar y cocinar nuestra horchata de melón son... semillas de un melón, el melón picado, una taza de azúcar, un trozo de canela, una taza de leche evaporada, 1 litro de agua, 1/2 litro de leche, 1 cucharada de vainilla y hielos al gusto. Familia, vea usted, lleva leche evaporada y lleva leche normal, pero pues el secreto es que usted parte y pica su melón, ¿sí? Ahí está el melón, pero lo vamos a moler con todo y las semillas, que ahí está el secreto. La semilla del melón tiene mucha nutrición, pero también tiene muchísimo sabor. Nos va a quedar una horchata exquisita. Eso lo vamos a moler con un palo de canela grande, canela natural. Vamos a ponerle una cucharita, unas gotitas de vainilla. Vamos a poner, no toda la leche, esta es la leche evaporada, lleva leche evaporada y lleva también, familia, leche normal. Entonces es una horchata, esto es el azúcar. Jerónimo, no quiero comer azúcar. Bueno, pues ni yo tampoco quisiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, usted le va a poner plátano y la va a endulzar con plátano. Entonces, ¿va a ser de melón o va a ser de plátano? El plátano se pierde el sabor, familia. Va a resaltar el sabor de la fruta con que usted haga su horchata, que en esta ocasión es melón. ¿Le parece si bailamos mientras la licuamos para que usted no se fastidie con el ruido? Adelante, muchachos.
¡Qué payaso! Pues ¿saben cómo me siento cuando estamos moliendo y me pongo a bailar con la licuadora? Como los muñequitos que antes vendían los perritos, ¿sí? Que ponían en los tableros de los carros y que iba jalando el carro y iba el muñequito, ¿verdad? Muévese y muévese con el perro. Así me siento yo. Pero a final de cuentas, sentado no me quedo. Mire, familia, es una horchata maravillosa, deliciosa. Jerónimo, no le vas a poner nada de agua. Usted le puede agregar agua al gusto, como más le guste, mire. Voy a ponerle el resto de la leche y nos vamos a traer, ahora vamos a ponerle los hielitos. Déjeme ir quitando trastes para que nuestra mesa se siga viendo bonita. Ahí les voy poniendo trastes donde no los vea la suegra, atrasito de la planta, ¿verdad? Y pues este como no lo voy a lavar porque tenemos tres vasos, entonces pues no lo vamos a lavar. Y ahora, ¿sí hay hielos de aquí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si salen hielos, muchachos. Y si no, hacemos como que salen hielos, ¿verdad? Ahí vamos. Ah, sí salieron. Porque a veces, como todos, el chifre del refrigerador y no salen hielos. Y aquí, familia, en la ciudad donde vivimos, hace mucho calor. Entonces, pues los hielos se consumen demasiado. Entonces, hay veces que no... Ándale, ya hasta se enojó y me escupió, que dijo, órale, que van hielos de más, para que no estés hablando mal de mí. Mire, familia, una horchata deliciosa, que bueno, usted la va a dejar que tome el que se refrigere, que se ponga heladita, como todas, y aquí está, mire nada más, familia, qué cosa tan buena y qué horchata tan rica. Familia, esto es maravillosamente rico y de verdad tiene que prepararla. No se imagina el sabor tan suculento, melón, vainilla, canela, leche. Nunca se imaginó un agua de horchata tan rica. Familia, misión cumplida. ¿Qué le parece? Y vamos saludando a toda la gente que se está enlazando en este momento. Para comenzarnos a saludar, porque ya nos extrañábamos con esos saludos que no se habían dado, porque alguien le cortó con una tijera un cable. No es cierto, familia, quién sabe, pero algo pasó aquí. Dice Carlita Soto, hola desde Los Mochis, Sinaloa. Gracias, Carlita. Julie García, Oliverito Mójica, muñeca preciosa. Te extrañábamos que no te habíamos leído. Besos y abrazos para ti y tu familia. Julie García, saludos desde Chile. Sí, Julie, gracias por estar con nosotros. Yuriana Ramírez dice, saludos desde Puerto Peñasco, Sonora. Yuriana, qué bonito, Yuriana Ramírez, que nos escribes desde Puerto Peñasco, Sonora. Gracias. Irene y Martita, también extrañando las muñecas que no las habíamos podido leer, pero ya las estamos viendo que aquí están presentes. Y siempre saludos y bendiciones. Mil gracias, muñecas preciosas. Miguel Flores, sin duda, las mejores recetas, Jerónimo. Gracias, Miguel. Irene y Martita, dice Posdata, siempre reza por ti, Martita. Gracias, Martita. Todo mundo necesitamos hacer oración por todo mundo. Me dice mi hijo, papito, nos tardamos más en pedir por todos que en lo que nos tardamos en llegar a donde vamos. Le digo, pues eso es pedir por la humanidad, la creación, el universo, por el multiverso, por la gente, por todas las necesidades, por la gente que no tiene trabajo, que no tiene comida, que no tiene paz, que no tiene consuelo, por la gente que tiene malos pensamientos, malos sentimientos, por la gente que no tiene dinero en su bolsillo, que no puede comprar comida, que ha perdido sus facultades mentales, que tiene algún tipo de enfermedad que la hace estar en una cama, por todos los cuidadores de esos enfermos, por los servidores públicos, por todos nuestros gobernantes. Bueno, así me escucharán pedir por todo, y luego me voy con la familia, y luego me voy con todos los compañeros de trabajo, por sus familias, por sus hijos, por sus nietos, y estoy igual que mi madre, en paz descanse, me la paso haciendo oración, porque eso es vivir en armonía, vivir verdaderamente sirviendo. ¿Y con qué puedo yo ayudar a este mundo? Con la oración y con mi ejemplo de vida. No puedo hacer más, porque con mi ejemplo, pues separando la basura orgánica de la inorgánica, ayudando a animalitos de la calle, haciendo las compostas, cuidando la vegetación, no comiendo carne para que no maten tantos animalitos, esto, lo otro, aquello, pero hay que hacer que las cosas sucedan todos los días, familia. Y dicen, estás loco, eres uno en 8,000 millones, bueno, soy uno
que ahí tengo mi velita prendida, pero al rato seremos dos, seremos tres, seremos mil, seremos millones. Así que usted escríbanos y díganos qué hace por este planeta, cuál es su manera de pedir y de orar. Recuerde, mucha gente dice, es que yo hago meditación. Cuando meditamos es que estamos escuchando a Dios, y cuando oramos es que estamos en comunicación, en una plática con Dios. Es una plática de dos, ¿sí? Esa es la oración. Y la meditación es únicamente escuchar a Dios lo que quiere que hagamos con esta vida. ¿Ok? Gracias, Yuriana, dice el mejor chef. Gracias, Irene y Martita, por pedir por mí, se los agradezco infinitamente. Marjao, buenas noches a todos, bendiciones, señor Jerónimo. Me lo perdí, no estuvo al aire. ¿Sabes que una semana estamos, y se los digo honestamente, tenemos muchas sorpresas para ustedes, muchas, y se les voy a dar una probadita. Próximamente van a conocer nuestro nuevo set, que quedó maravillosamente bonito y lo hicimos pensando en ustedes. Ya próximamente vamos a tener la rueda de prensa para el lanzamiento estelar y mundial de nuestra app, ¿sí? Y próximamente les voy a compartir el secreto de Jerónimo, el secreto para la salud y la belleza que tanto me he guardado, y es un producto que les va a encantar, 100% natural. Entonces, pues andamos ocupadísimos, no es que no queramos estar en comunicación con ustedes, pero la verdad es que cuando los días que no salimos es porque estamos en una mejora continua. Los muchachos andaban con los cables, con el internet, con la iluminación, ha sido todo un show, Sonia con las plantas y demás, y esto y lo otro, pero quedó todo hermoso para ustedes. Entonces, ahí vamos poco a poquito con las sorpresas, pero esa es la razón por la cual no habíamos estado al aire. Andrea Yopla, hola Jerónimo, buenas noches. Intento recordar tu receta de pan que hiciste el año pasado para Navidad. Por favor, llevo días buscándolo. Muchas gracias. Andrea Yopla, nos pediste un video porque cumpliste añitos, muñeca preciosa. Que Dios te siga colmando de bendiciones, de mucho amor. Sabes que te amamos y te deseamos que sigas cumpliendo muchos años más. Pues ese pan de Navidad es la rosca de frutas. Búscalo en nuestro canal de YouTube o búscalo a través de nuestra página www.lacasadejeronimo.com, muñeca como pastel de frutas navideño o el fruit cake. Así lo vas a encontrar, y es un pan divino que se hace en Navidad, pero bueno, ideal para todos los días del año porque es riquísimo y está lleno de fruta, ¿sí? Fruit cake o pastel de frutas navideño. Así lo encuentras, Andrea, y que te la sigas pasando muy bien, muñeca. Guadalupe Jiménez, felicidades. Cocinando con María y Tupperware. Felicidades, María. Daniela Torres, hola papito, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿cuál es tu película favorita? Cadena de Favores, así se llama, Danielita. Cadena de Favores es una película maravillosa que les recomiendo que vean. Es meramente enlazarse de corazón a corazón, y el favor que me hizo la vida, habla esa película, hacerlo más adelante. Las bendiciones que yo recibo, multiplicarlas por mil más adelante y ir eslabonando, se llama Cadena de Favores. Gracias, Dianelita, por preguntar. Fabiola Gómez, hola Jero, qué gusto verte, las mejores recetas, saludos desde Veracruz. Gracias, Fabiola. Aida Sarmiento, mi muñeco, cómo me alegras la noche. Aida, gracias desde Ecuador, gracias, muñeca, por estar con nosotros. Ustedes también nos hacen muy felices, no nada más a mí, sino a todos los que hacemos posible que esto sea una realidad. Gracias, Aida, hasta Ecuador. Dice María Valencia, hola Jerónimo, me encanta cuando bailas desde California. Ya ven, María sí sabe apreciar lo bueno, muchachos. No que me critican ustedes, no es cierto, nadie me critica, familia. Pero yo también estoy consciente, pues me veo. Dicen que lo que se ve no se pregunta, ¿verdad? Pues me veo que bailo igual, con el mismo paso, pero con diferente actitud. Depende cómo me trataron, no es cierto. Es lo que hay, pero lo hacemos con mucho amor. Gracias, María. Lisbeth Castro, hola, Jero, saludos. Gracias, Lisbeth. Aida Sarmientos, besitos, muñequito. Se te ama, yo también les amo. Gracias, Aida. Yuriana Ramírez, invítanos a bailar. Se contagia tu gusto también por la música. ¿Quieren verme bailar otra vez? Échenle la música, muchachos, porque quiero que estrene esta canción. A ver si es cierto. Ahí les va. A ver, Sonia, tú me dices a ver si me sale mejor el paso. Una, dos, tres. Súbanle.
¿La bailé bien? Sí. ¿Calificación, Sonia? 11. Póngame usted la calificación que me merezco por este baile, porque a lo mejor me llevan a la Sorbona de París, o a dónde me podrán llevar, muchachos, ¿no? Dos pies izquierdos, pero con mucha actitud. Oiga, familia, póngame la calificación del 1 al 10. Si le gustó, pues un 5. Si no le gustó, un 4. Pero si le encantó, un 10. ¿Qué le parece? A ver qué calificación me da. Opine, porque a final de cuentas, sus deseos son órdenes. Oiga, familia, pues nos vamos directamente a preparar. Dijo, échenme el tanque de oxígeno, muchachos, porque ya me ando ahogando con tanta movedera. Pues es que a final de cuentas me dijeron los cubanos, mira, Jerónimo, lo primero que tienes que hacer, aprender a mover los pies y marcar los pasos. Porque cuando tú marcas el paso, el cuerpo hacia arriba se va a mover. Luego, lo segundo que tienes que mover es la cadera. Darle meneo, pero con muelleo de las rodillas. Les digo lo que me dijeron los cubanos, muchachos, ¿sí? Entonces, eran mentiras. No es cierto. Primero es marcar el paso. Luego las rodillas, arriba, abajo. Luego la cadera, muchachos, ¿sí? Y los hombros, ¿sí? Y los hombros, para atrás y para lado. Para uno, para otro, tres y cuatro. Y ya salió. Mira, otra vez, ponmela con música. Era el chiflado. A ver, ahí vamos. Un, dos, tres. Vean qué bien lo hago. A ver, una, dos, tres. Así traerme el tanque de oxígeno. Oiga, familia, y bueno, déjenme respirar, muchachos. Y otra cosa que me dijeron los cubanos, nunca perder la sonrisa. Dijo, porque la gente te está viendo a la cara, y cuando la gente te está viendo bailar, que está sentada, lo que está buscando es que tú le diviertas a través del baile. Entonces dice, no puede estar con cara larga ni cara triste. No es cierto, familia, todos los días. ¿Cuántos kilómetros corremos? Como 3, 4, 5 kilómetros todos los días. Pero, a final de cuentas, el baile es un ejercicio muy completo, y más cuando se mueve todo el cuerpo. Entonces, bendito Dios, traemos condición. Pero es normal que el aire falte cuando no se tiene mucha práctica de bailar tanto, y sobre todo moviéndole todo el cuerpo. Oiga, familia, pues ya no le quiero entretener más. Miren, voy a traer una cucharita para darles a antojar esta gelatina, muchachos, que está de rechupete. Miren, le voy a quitar un pedacito a esta gelatina. Vea qué bonita. Este es un molde muy bonito que ahorita les voy a enseñar para que lo compren. Yo no lo tengo, pero siempre una gelatina va a lucir mucho en este molde. Y mire, es una gelatina de sandía buenísima. Mm. Mm. Rica, suculenta, deliciosa. Y lo que le sigue, familia, pues, ¿qué le parece si le doy a usted los ingredientes? Que es sandía, pero tiene grenetina y demás, y le va a quedar deliciosa. Adelante, muchachos, con los ingredientes. Los ingredientes para la gelatina de sandía son 3.5 kilos de sandía, 3 cuartos de taza de azúcar, el jugo de un limón, 4 sobres de grenetina y media taza de agua. Familia, pues la grenetina, cada sobrecito aproximadamente es de 25 gramos. Yo le diría, equivale cada sobrecito, para que usted no se le complique, 4 cucharadas de grenetina. Y hacer esta grenetina, pues hacer esta gelatina es muy fácil, familia. Lo primero que vamos a hacer es poner el agua. Esto está frío,
y luego vamos a poner la grenetina para humectarla, ¿sí? Recuerde que la grenetina es colágeno natural que debiéramos de ingerir para tener una piel maravillosa, un pelo excelente y sobre todo, pues, todas las articulaciones lubricadas. Entonces, la grenetina es un colágeno natural que aparte nos da saciedad. Y ya que la disolvimos, lo que vamos a hacer, ponerla ya hidratada, la vamos a poner a calentar, porque si no la calentamos, no va a cuajar, familia. Entonces, ahí la vamos a poner a que se disuelva ya caliente. Mientras eso sucede, vamos a hacer y a preparar nuestra gelatina de una forma muy sencilla. Cheque lo que vamos a hacer. Vamos a poner la sandía, bastante sandía. Si usted se dio cuenta, no lleva agua. Es la misma sandía. No me la vaya a quitar las semillas, que se muelan las semillas también. No pasa nada, son nutrimentos. Recuerde que en las semillas es donde nace la vida de los propios frutos, entonces tienen muchos nutrimentos. No le vamos a poner agua, solita se va a moler. Familia, esto es bien sencillo. Téngale paciencia a su licuadora, mire. Es solita, va a molerse porque tiene mucho líquido. Volvemos a apagar. Recuerda que esto va a ser un agua. Cuando quiera hacer agua de sandía, nunca se le pone agua. Ahí vamos, solita. Vamos a moler todo. Ya se molió. Familia, pues la sandía es pura sandía. Si la sandía está desabrida, pues póngale más azúcar a su gusto. Si no, no hay necesidad de ponerle nada de azúcar. ¿Por qué? Porque ya está muy dulce la sandía, pero si está un poquito desabrida, pues póngale 3/4 taza, media taza de azúcar, la que usted desee. Pero recuerde que entre menos azúcar, pues más saludable va a estar nuestra gelatina. Yo que usted no le ponía nada de azúcar, únicamente le ponía la pura sandía. Ahí está, se le pone también tantito limón, porque el limón con lo ácido nos ayuda a reforzar el sabor de la sandía. Ahí estamos, volvemos a prender. Listo. Recomendación, nunca que la sandía esté helada, porque si la sandía está helada en el refrigerador, hay que dejarla que vuelva a la temperatura ambiente para luego agregar la grenetina. Si la sandía está helada, cuando pongamos la grenetina se va a cuajar en la licuadora y no queremos que eso suceda. Entonces nuestra sandía debe de estar a temperatura ambiente. Ya la grenetina disuelta y caliente, pues ahora sí la vamos a volver a integrar. Listo, familia, quedó lista nuestra gelatina. Y mire, estos moldes son maravillosos para hacer gelatinas. Hay muchísimos moldes de muchas formas, pero este en lo particular es bien bonito. Ve la forma que tiene la gelatina, se la dan los moldes. Entonces, comprar un molde, este es de silicón, se hace así, mire. Pero, pues, también error, hay mucha gente que pone la gelatina en el molde de silicón y luego la quiere llevar al refrigerador y ya se le cayó toda la mitad del camino, ¿verdad? No, error. Siempre estos moldes de silicón se tienen que poner en un bowl. Mire, de esta manera, para que el bowl, que está duro, que es de vidrio, que puede ser de plástico, nos ayude a sostener y usted pueda manipular mientras la gelatina cuaja. Entonces, ya le di la clase completa. El silicón no va a despegar solo. Hay que poner aceite en aerosol. Yo ya le puse aceite en aerosol para que despegue. Si no tiene aceite en aerosol, con una brochita aceite, para que a la hora de voltearla, lógico, se despegue muy fácil. Y mire, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vaciar todo, meterla al refrigerador,
por unas 3-4 horas, o si la hace desde la noche anterior, mucho mejor. Y es todo, familia, es todo, y va a tener usted una gelatina maravillosamente rica y deliciosa para compartir con toda la familia. ¿Qué va a comer la familia? Pura nutrición y en un abrir y cerrar de ojos. Y esto es verdaderamente riquísimo. Entonces, ahí está. Y después de 3-4 horas, lo que hacemos, pues, sacarla, desnudarla y compartirla con toda la familia. Este tipo de recetas, familia, son súper recomendadas. Siempre tenerlas en el refrigerador. ¿Por qué razón? Porque llegamos con mucho hambre y con mucho calor en esta temporada. Comer una buena porción de gelatina nos ayuda a saciar el hambre. 2. Nos quita el apetito feroz, y ahora sí ya puedo ser una persona racional que va a pensar qué comer, porque cuando llegamos a casa y tenemos mucho hambre, ¿qué es lo que sucede? Que todo mundo, lo que encontramos, no lo echamos. No andamos preguntándonos, ¿me nutre? ¿No me nutre? ¿Sí me nutre? No, simplemente le entramos a lo que encontramos, nos lo comemos y comemos de más. 1. Comemos cosas que no debemos, y aparte, familia, pues después nos arrepentimos de haber comido nada sano. Comer una porción de gelatina me quita ese apetito feroz, y ahora sí ya pienso, me hago el pescadito, me lo hago así zarandeado, a la plancha, sin grasa, con unos vegetales, ya pensamos qué vamos a meter a nuestra boca y vamos a comer para nutrirnos, no para llenar el estómago. Así que, familia, pues ahí está la recomendación. Muchachos, vamos a ver la votación que llevo en el baile hasta ahorita, a ver si me contratan de la Sorbona de París o si me quedo donde estoy. Dice Flor M, gracias por tus palabras siempre sabias, gracias Flor, preciosa. Flor, hay mucha gente que estoy leyendo que nunca habíamos leído, familia. Les voy a recomendar que se inscriban a nuestra página, porque siempre es un gusto ser una comunidad de gente virtuosa que tiene a bien e informarse acerca de la nutrición y comenzar a cocinar la salud en casa todos los días. Así que si ustedes no están, píquenle ahí en suscribirse y luego le pican a la campanita, le ponen todas para que todas las notificaciones les lleguen de manera oportuna. ¿Sí? Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias, Flor, por estar con nosotros y gracias porque te gusta el programa. Mar Yao, nueva cocina, le queda bien ese color de camisa. Les digo que esta camisa tiene una historia. Hace 11 años llegué con esta camisa a Televisa. Y no sé, por azares de la vida, ahorita en el guardarropa salió, dije, esta mera me la vuelvo a poner, y me trajo bien bonitos recuerdos. Entonces se me hace una camisa bonita, y aparte con buena vibra, porque hace 11 años comenzamos juntos en este trayecto, en este caminar por la televisión. 11 años completas, y no se ha picado ni se ha decolorado, ¿verdad? Bienvenida, camisa, te queremos, feliz cumpleaños, camisa. Aida Sarmientos, Dios me dé un varón así, tan hermoso muñeco, tengo fe, gracias Aida, Dios te lo va a conceder y con la gracia de Dios tendremos nuestra familia perfecta, gracias muñeca. Minya Mena, me encanta verlo Jerónimo, me gustan mucho sus recetas y me encanta verlo bailar, Mini Mena, gracias Mini. Oigan, vámonos directamente a las votaciones, muchachos. Mar Yao, amén, a ver, denle hacia arriba y vamos a ver. Aida Sarmiento dice, compense a preguntar, ¿eres soltero? Soy divorciado, Aida. Me dicen, ¿por qué no te casas? Le dije, porque es el mismo infierno, pero con diferente diablo. No es cierto, familia, pero la verdad que me ha ido como en feria. ¿Y saben qué le pido a Dios? Déjame así solo, sin estar enamorado, sin nada. Yo así estoy perfecto. No me hagas inquietarme. ¿Por qué me ha ido como en feria? Entonces, pues sigo solterito, pero definitivamente así estamos bien, bien feliz, muy contento y agradecido con Dios, disfrutando de mis hijos, pero solo, ¿sí? Y era broma lo que dije, ¿eh? No se crean. Dice Gumercinda Quintana, hola Jerónimo desde California. Gumercinda, besos muñeca, gracias por vernos desde Estados Unidos. Luz Palacio, siempre un gusto escucharlo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias Luz. Aida Sarmiento, pero conmigo Jero, pregunta, péguese ese bailecito. Claro que sí, Aida, pues hay que bailarle, ¿verdad? Con toda la actitud. Israel Molina, saludos. Aida Sarmiento se ríe. Adelante, 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 muchachos. Dice Danielita, dice, te queda bien ese color. Gracias, Danielita, que le gusta este color. Dice Aida Sarmiento, así no me gusta, me lo tomé. Basta que venga de sus manos. Gracias, Aida. Edith
Tobón Martínez, me fascinan sus recetas, bendiciones, gracias David Miranda, saludos Jerónimo, gracias David. Dolores López Hernández, hola Jerónimo, saludos Ávila Ávila, saludos de Mexicali. Emma Hernández, saludos desde Tijuana. Teobaldo, muchas gracias por estar con nosotros, dice gracias, dice muchas gracias Jero por compartir tus mejores recetas únicas, gracias Teobaldo. Ávila Ávila, saludos de Mexicali, cuídese mucho, muchas bendiciones, adelante. Dice Roy Lemus, Jerónimo, mi mamá es una mega fan tuya, le podrías mandar un saludo, se llama Alicia Lemus, señora Alicia Lemus, un fuerte abrazo, bendiciones, y saben que les amo con todo mi corazón. Cocinando con María, dice, mi nombre es María Vargas, saludos desde Missouri, eres el mejor chef y haces unas recetas riquísimas, gracias María, hasta Missouri, saludos y bendiciones. Dice Marcela Magana, dice, saludos desde San Luis Río, Colorado, gracias Reina Martínez también por estar con nosotros. Dice, hola, ¿cómo estás? Espero muy bien. Saludos, tío Jero, desde Zacatecas. Gracias, reina preciosa. Juani, saludos. Yanisi Heredia, qué bonitas jarras de vidrio, sí. Son de Vitro, ¿verdad? Las compramos en Vitro. Cuando quieran, a ver si traemos unas para regalar y mandarlas de regalo. Con mucho gusto lo haremos. Dice Carmen Salcedo Jero, buenas noches, bendiciones. Qué swing el tuyo, felicitaciones. Dice Carmen, calificación 10. Ya ven, muchachos, hay gente que sabe apreciar lo bueno. Yo puse 11. 11, Rogelio. Oiga, familia, para la gente que está preguntando también a través de este medio por el recetario, tenemos una promoción para todos los papás que ya se acerca el Día del Padre. Pues ahorita, si usted entra a nuestra página, va a estar por únicamente 3 días el recetario en $340 para que se lo regale a papá. Aproveche esta promoción, entra a nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com y ahí encuentra el recetario con un especial maravilloso para festejar a papá, porque nos reclamaron, festejaste a las mamás y a los papás, ¿qué? Bueno, pues aquí está el festejo para todos los papás del mundo mundial, que si usted quiere darle a papá las mejores recetas para que les cocine en casa, pues va a encontrar desayunos, comidas, cenas, panes, pasteles, la sección de licuados, la sección de remedios de la abuela, el consejo siempre útil para el buen vivir, el buen pensar, el buen sentir y el buen comer. Todo eso lo encuentra aquí en este recetario familiar que hoy puede ser suyo por únicamente $340 más el envío. Recuerde, una promoción que es para el Día del Padre, donde lo compro en nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com. Será un gusto y un placer el que usted lo tenga en casa y que festeje a papá con este recetario. También le recuerdo, le puede regalar un mandil a papá. Mañana le decimos cómo va a estar la promoción de los mandiles, por si le quiere regalar un mandil a papá, mañana, el viernes, ¿verdad? Les decimos la promoción para que también lo compre, y las ollas de acero quirúrgico también las encuentra a través de esta página. Familia, pues vamos a seguir haciendo nuestro pescado zarandeado. Bueno, no se quiere quedar el recetario, ya se quedó. Quietecito, ojalá y no se vaya a caer. Oiga, familia, pues este pescado zarandeado es algo tan rico que en lo personal me fascina. ¿Por qué? Porque el pescado pues es una fuente de mucha proteína, pero pues prácticamente es de muy fácil digestión porque es una carne blanca, es una carne magra, no tiene grasas, no tiene colesterol, no tiene triglicéridos y no tiene ácido úrico. Entonces, familia, pues es una forma de comer rico, pero con esta salsita que le vamos a poner, con este adobo, lo vamos a zarandear y nos va a quedar espectacular. ¿Qué le parece si anota usted los ingredientes para que lo pueda preparar para papá ahora que va a ser su día? Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para preparar y cocinar el pescado zarandeado son 3 filetes de pescado, 3 dientes de ajo, un trozo de cebolla blanca, 4 chiles guajillos, 2 chiles moritas, 3 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharadita de salsa de soya, 1 cucharadita de jugo Maggi, 1 cucharadita de salsa inglesa, 2 cucharadas de salsa picante y, para complementar y servir, arroz blanco y ensalada verde. Oiga, familia, pues llegó el momento de decirle a usted, antes de preparar el pescado zarandeado, qué
toda comida debe de estar acompañada por un agua fresca que sea maravillosa, única e inigualable, pues son los productos Cool Familia que el día de hoy usted podrá prepararlos en casa. Miren nada más qué delicioso. Usted podrá tener en casa, justo familia, el Jamaica Cool, que es flor de Jamaica, té verde Cool, que es té verde, también el Lemon Cool, que es limón, y Tamarindo Cool, que es tamarindo. Usted encuentra nuestras cuatro aguas frescas en todos los supermercados de todo México y también ya las encuentra en todos los supermercados de California en Estados Unidos. También están a la venta en todas las tiendas HEB de la Unión Americana, así que ya lo sabe, hoy, mañana y siempre, todo mundo debemos de tener los productos Cool en casa. No quiero salir de casa, no se preocupe. Lo puede comprar en nuestro punto de contacto, que es Jamaica Cool MX. Ahí lo pide y nosotros se lo vamos a mandar hasta la comodidad de su hogar. Jamaica Cool MX. También los puede adquirir en Amazon. ¿Para qué? Pues para que se los mandemos al mundo entero. Ya lo sabe, familia, también los productos Cool están a la venta en las tiendas Oxxo. Y recuerde, los productos Cool también los encuentra usted ya listos, frescos y preparados en todos los supermercados, en todas las tiendas Oxxo y en todos lados, para que únicamente lo destape y lo tome. Así de sencillo es tener en casa un producto riquísimo y súper delicioso como los productos Cool. Así que, pues ahora ya sabe que este producto Cool puede tenerlo en casa y, sobre todo en esta época de calor, pues tomarlo donde usted se encuentre. Jamaica pura para hidratar nuestro cuerpo, eliminar colesterol, triglicéridos y aparte muchos tóxicos del cuerpo, porque recientemente a la Jamaica se le encontraron funciones bactericidas. Así que a comprar los productos Cool que yo le recomiendo. Oiga, familia, pues llegó el momento de preparar nuestro pescado zarandeado de una forma muy sencilla. Mire, vamos a hacer primeramente el adobo. Aquí está. Vamos a poner los chiles humectados con tantita agua para que estén suavizados. Aquí estamos. Vamos a poner todos los ingredientes en nuestra licuadora: la salsita de soya, la salsita inglesa, ¿sí? Todos los vamos a poner: el ajo, la mostaza, el chile morita. Aquí está el chile morita, familia, también humectado, para no batallar. Para que es humectado, ponerlo en tantita agua, el pedacito de cebolla, la salsita picante, pues quisiera hacer una salsita tabasco, una salsita de la viuda, una salsita del primo, la que usted quiera, familia, pero que sea una salsita picante. Ahí está la mayonesa y luego pues vamos a poner ahora únicamente a moler todo esto en nuestra licuadora para que se haga un adobo riquísimo. Miren, ahí vamos. Y aviéntenme la música, muchachos. Familia, pues ya quedó molido. Lo único que nos falta agregar es el toque de cebolla y el toque de sal y el toque de pimienta. Listo, prendo y apago. Familia, este adobo, le voy a dar una recomendación. Siempre hay que dejar los adobos que fermenten, que los sabores se mezclen. Para que eso suceda, hay que dejarlos reposar. Entonces, usted los deja reposar una hora, los puede preparar desde un día anterior, dejarlos en su refrigerador y luego, pues, utilizarlos. Este adobo que tengo acá ya tiene aproximadamente unas 3 horas y vea cómo toma otra textura y otro color. ¿Por qué? Porque ya se oxidaron los sabores y, lógicamente, me va a quedar mucho más rico. Bueno, déjeme tomar un plato para hacer lo siguiente. Ya que el adobo
está reposado. Lo que vamos a hacer con nuestro filete de pescado, déjeme traer un tenedor, vea qué manera tan sencilla de hacer esto. Ponemos nuestros filetes de pescado y luego con una brocha los vamos a zarandear. ¿Qué es zarandearlos? Pues únicamente adobarlos de esta manera. Déjenme ir prendiendo mi sartén. Les recuerdo que tiene mayonesa. Entonces la mayonesa pues es grasa, es aceite. Entonces los podemos zarandear sin nada de aceite en el sartén. Si los va a poner en un asador, los va a hacer cuando vayan a hacer una carne asada, un barbecue, bueno, pues ideal también para el asador y ya están. Pero antes de dorarlos, deje reposarlos también otros 20-30 minutos en el refrigerador para que se vayan marinando y que nos queden deliciosos. Voy a voltearlo por el otro lado, aquí está, listo, para adobarlos por ambos lados. Y cheque qué adobo tan rico para zarandear un pescado. Jerónimo, ese adobo me sirve para carnes, sí, para todo tipo de carnes, para un salmón, para pollo, para carne de res. Es un adobo que yo le llamo commodity porque nos sirve para todo tipo de carnes que quedan deliciosas. Y luego, familia, pues este adobo no lo esconda, porque mientras vamos haciendo, dorando nuestra carne, nuestro pescado, pues vamos a ir poniéndole un poquito más. Mira, ahí estamos. Vamos a dejar que se vaya cocinando. Ahí está. Y vamos a ir poniendo adobo poco a poquito. A mí me gusta taparlo para que se cocine más rápido. Lo tapamos y se va a ir cocinando rapidito, fácil, muy sencillo. Y nos va a quedar delicioso, familia. Y es únicamente pues irle dando la vueltecita, que se vaya haciendo todo. Y ahorita lo voy a voltear y le vuelvo a poner. Lo vuelvo a voltear y le vuelvo a poner. Y ahí nos vamos hasta que ya esté cocido. Lo servimos con un arrocito blanco. Ahorita va a ver cómo lo voy a servir. Una ensaladita. Y nos va a quedar maravillosamente rico para disfrutarlo con la familia. Y sobre todo, comer sano y saludable. Así que va a haber en cuestión de minutos. El pescado, usted y yo sabemos que se cocina bien fácil. No es cuestión de que nos vayamos a tardar las horas haciendo un filete de pescado. Entonces es muy muy rápido, una forma de hacerlo muy muy rápido. Bueno, mientras está, saludo a Marta Elba Ávila. Buenas noches, Jerónimo. Y para el Tudasi, todos los que te ven, ¿qué es Tudasi? A ver, Sonia, ahí lo estás viendo. Ah, para todos y todos los que te ven. Buenas noches, Bueno, dije que se, pues, ay, no me hagan quedar, mira, me hacen caras. Pues ahí dice Tudasi. ¿O qué dice? A ver, díganme ustedes, ¿no? Bueno, yo dije para Tudasi y Tudasi. Oigan, pues de por sí tartamudo y luego Tudasi. Yo dije, pues Tudasi, díganme qué es Tudasi. Es, dice Martita Elena Ávila, dice, buenas noches, Jerónimo, para todas y todos los que... Martita, ya nos hiciste el chiste de la noche, ¿verdad? Pero bueno, Reina Martínez, hola, Jero, ¿cómo estás? Espero muy bien, saluditos de Zacatecas, todo muy rico. Gracias, adelante, adelante, muchachos. Belfe F, hola Jerónimo, Belfe F, saludos. Juanis Elías Rosales, saludos Jerónimo desde Celaya, Guanajuato, gracias, qué amable. Adelante, adelante, muchachos. Mamá de Tomaki dice, hola Jerónimo, mil bendiciones a un ser hermoso y a todo tu equipo de trabajo, gracias. Y todos te mandan saludos. Carlita Tejeda, hola Jerónimo, saludos, gracias Carlita. Lupita Can, hola Jerónimo, eres muy alegre y amable, gracias Lupita. Albina Duarte, hola Jerónimo, bendiciones. Calixta Tejeda, amén, amén. Y solo quemar mal acompañado, pues no sé, quemar acompañado. Miren ustedes, lean, después me están diciendo que yo leo mal. Ofelia Pulido dice, hola Jerónimo, eres un ángel de luz, te amo, bendiciones, gracias Ofelia. Y me recuerdas a mi mamita, mi madre se llamaba Ofelia, y tú Ofelia, en paz descanse mi madre. Laura Gina Montesinos Martínez, hola Jerónimo, saludos desde Puebla, Puebla,
te estima. Gracias, Laurita preciosa, y saludos para todo mundo. Dice Reina Martínez, y cuando se enferman mis hijos, su estómago, le doy gelatina. Definitivamente la gelatina la dan en todos los hospitales, no me dejarán mentir. ¿Y por qué creen que dan la gelatina? Porque nos ayuda justo a restablecer nuestro... nos hidrata. Los hospitales la dan para hidratar y aparte, para comenzar a... ¿A qué? Es que ya estoy peleándome con el pescado, ya me asustaron, muchachos, dijo Sonia, ya se te pegó, Jerónimo. Bueno, vamos a ponerle salsita para que se... No es cierto, le voy a poner más salsita para que se humecte un poquito más, porque Sonia ya me está diciendo, Jerónimo, ya se te está quemando, ¿no? A mí me gusta el chicharrón de pescado. Pues hoy sí vas a comer, a cenar chicharrón de pescado. Bien saludados, pero con el pescado bien chamuscado, ¿verdad? Dijo, ahí sigue, de Jerónimo. No, van a ver, ahorita le voy a poner un poquito más de adobo y solito se va a despegar. No me estén echando mosca, muchachos. Dijo Sonia, el pescado, Jerónimo. Dije, ¿pescado de dónde? Ay, vamos a dejarlo que se hidrate tantito, muchachos. Déjame le sigo con los saludos, Sonia, porque estamos muy a gusto. Dice Margarita Recetas, dice, me encanta tus recetas desde que te vi preparando las tortillas de avena. Bendiciones. Margarita, esa receta, ahorita me decían, vamos a hacer un programa para Estados Unidos. Y me decían, Jerónimo, tienes que hacer las recetas de las tortillas de clara de huevo con avena. Esa receta nos abrió la puerta al mundo. Es una receta que tiene millones de vistas, pero aparte que se volvió un commodity, y me da mucho gusto que hoy en día en muchas partes las fabrican, en muchas partes las venden, en muchas partes se está nutriendo a la gente. Y bueno, esa receta, justo para este programa que vamos a iniciar, le dije, tenemos que hacer, claro que sí, las hacemos y con mucho gusto. Reina dice, qué rico se ve todo. Cristina H. dice, bonita noche, gracias por esas recetas y hacer ameno el programa. Gracias, Cristina. Noemí Carpio, hola, buenas noches, mi Jero. Ya me está dando el picor. Dice Noemí Carpio, hola, buenas noches, mi Jero, saludos desde Ecuador, los quiero mucho. Cuídense, bendiciones, Noemí, también te amamos, muñeca preciosa. Está bien, muchachos, no pasa nada. Carmen Salcedo, Jerónimo, un saludo. Dice, qué chistoso eres, solo que mal acompañado. ¿Por qué mal acompañado? Qué malo eres, solo que mal acompañado. Ah, mira, traje traductor. Gracias, pedazo de... Porque yo, dice, que más vale solo que mal acompañado. Pues sí, pues la verdad, a todo mundo nos ha tocado cosas diferentes. Y bueno, la vida como nos toque, yo le digo a mis hijos, así nos tocó, así le echamos carajazo, no pasa nada. A todo mundo nos tocan vivir cosas diferentes. Y otra cosa, y ustedes no me dejarán mentir, hay matrimonios o familias que dicen, no, nosotros no somos una familia disfuncional. Todo mundo tenemos una disfuncionalidad en alguna etapa de nuestras vidas con algún miembro de la familia, y somos matrimonios adaptativos porque nos adaptamos a las circunstancias que nos toquen vivir. Punto. Pero no hay que sentirnos que nos pasó la peor tragedia. Me dicen, cuéntame la historia de tu vida, en una entrevista que me hacían de mi vida recientemente para un programa de radio, y me decían, cuéntame la peor, ¿qué fue lo que pasó en tu matrimonio? Le digo, a ver, no pasó nada, simplemente no había, ¿sí?, una razón para permanecer juntos por diferentes puntos de vista con la que veíamos la vida. Entonces, no pasó nada, pero no hay ninguna tragedia, ni nada que contar, ni nada de dolor, ni nada de lloradera, ni mucho menos. Simplemente tú quieres caminar para allá, yo quiero caminar para acá, pues caminemos juntos, pero separados, porque no se puede. Entonces, no pasa nada. Dice Yuriana Ramírez, así lo preparamos acá, el pescado zarandeado y asado también con los mismos ingredientes, y el arroz con mantequilla, apio y cilantro. Ya se me antojó. Imagínense el arrocito con mantequilla, apio y cilantrito picado. ¿Quién te pegó, papá? Yuriana, pues nos tienes que invitar para probar el tuyo. Cocinando con María.
él se pueden hacer los envíos del Restario a Estados Unidos. Sí, entra a nuestra página, María, y se pueden hacer envíos a Estados Unidos. Ya hemos mandado muchísimos y con mucho gusto nada más pídelo a través de nuestra página y te lo mandamos a Estados Unidos. Gracias, María. Dice Marta López, artesana. Qué rico, me encanta la comida del mar, definitivamente, Martita, riquísima. Dice, yo reciclo mucho también, tengo mi, dice Reina Martínez, yo reciclo mucho también, tengo mi composta. Una vez una amiga me dijo que para qué guardaba tanta basura, y pues yo le dije, esto no es basura, son compostas que se ocupan para fertilizar la tierra, definitivamente. Es una necesidad que todo mundo volteemos a ver nuestra tierra, nuestro planeta Tierra, la madre naturaleza, y hagamos esas compostas que son maravillosas para reciclar todo lo que son los fertilizantes naturales. Sara Quintana, saludos desde California, me encantan tus recetas. Gracias, Sarita. Dice Reina Martínez, dice, si todos fuéramos así, qué bien. Reciclar el agua, también el agua cuando nos bañamos la reciclo como debe de ser. ¿Saben qué yo hago? Y yo creo que los vecinos dicen que estoy loco, porque en las mañanas, ¿qué te pasó, Sonia? Se nos va a quitar el pendiente. Se les va a quitar el, es que está tapada Sonia aquí, dije, pues ya está prendiendo la casa y no me he dado cuenta, échenme los bomberos. No, dice que es el chile que le pica. Ah, ok, Sonia, disculpada, muñeca. Fíjense que en las mañanas, cuando lavo todos los vegetales, lavo los vegetales con bicarbonato de sodio y con vinagre para quitar los insecticidas de las frutas. Entonces, toda el agua esa que utilizo la echo en una palangana, una bandeja, una charola, y ahí voy metiendo las uvas, todo lo que le pongo, muchas espinacas, apio y demás, y lo voy dejando. Pero toda esa agua, nunca la gente voltea al resumidero y la vacía. No, yo me salgo a regar plantas porque son nutrientes que las plantas requieren, y luego enjuago el otro y ahí estoy juntando el agua, y ahí voy y ahí vengo y entro y salgo. Y digo, la gente que se preguntará qué tantas vueltas he hecho al jardín con las, pues precisamente para aprovechar el agua y no tirarla, porque no voy a sacar la manguera a regar con la misma agua que voy utilizando, vamos regando. Dice Lina Ortega, fiu fiu, muy buenas noches, Jerónimo, aquí te de vuelta dando lata. ¿Cuál lata? Dice, y aprendiendo de tus recetas tan suculentas. ¿Qué fue? No, ya la pasaron una manita, pero ¿qué decía? Getónimo. ¿Qué? Cuando no... Getónimo. ¿Getónimo? ¿Dónde dicen getónimo? Ah, dice Lina Ortega, fiu fiu, buenas noches, getónimo. No, mira, esa es natural. Esa no. El getónimo, el ajed. No soy getónimo, muchachos. Lina Ortega dice, fiu fiu, buenas noches, getónimo aquí de vuelta. No, Lina, verdad que me quiso decir Jerónimo, no getónimo. Lorena Hernández, hola Jerónimo, saludos. Jorge Nava, saludos desde El Paso, Texas. Jorge, qué gusto saludarte, que es la primera vez que te leemos. La Chayu, te quiero mucho, mi Jerónimo, bendiciones a ti también. Carmen dice aquí un poquito más para abajo, muchachos, está Carmen arriba. Carmen García López, gracias Jerónimo, eres única, así como tus recetas, bailas muy bien con esa actitud tan alegre que te dan ganas de bailar. Ya ven, Carmen también le gusta, muchachos, Dios te bendiga, gracias. Laura Soto, bendiciones desde Aguascalientes, gracias Laurita. Graciela Ortega León, buenas noches, bendiciones a todos. Cristina Hernández, gracias a todo tu equipo de trabajo, y así podemos disfrutar de tu programa. Gracias, Cristina. Jorge Nava, así debe de ser, uno positivo todo el tiempo. Pues sí, porque recuerden que atraemos más de lo mismo. Si yo siempre estoy pensando en lo negativo y estoy viendo las tragedias y ando juzgando y ando esto y lo otro, pues eso es lo que va a llegar a mi vida. Entonces, ¿qué quiero que suceda en mi vida? Pues eso es lo que voy definitivamente a atraer. Y bueno, déjenme ir sirviendo mientras saco el pescado. Déjenme ir sirviendo, muchachos, el plato donde lo vamos a servir para ponerle su arrocito blanco, sus vegetales y todo lo delicioso. Miren, tenemos una ensaladita de repollo. Les quiero confesar que esta fue la ensalada que comí. Es una ensalada que luego les voy a compartir. Anótenle por ahí, Pablo, para hacer esta receta. Es una ensalada de repollo blanco, repollo morado, brócoli. Tiene zanahoria y tiene un aderezo dulce que se hace con mayonesa, azúcar, vinagre, y es delicioso. Tiene tantita nuez y tiene tantitos arándanos. Es verdaderamente exquisito, familia.
este tipo de ensaladitas, y a la hora de la comida cae maravilloso. Comimos eso y comimos, familia, un plato de frijoles negros con tantitos garbanzos, y nos quedó maravillosamente rico. Ahí les va el pescadito, muchachos, zarandeado y delicioso. Y mire qué bonito plato quedó. Un pescadito zarandeado, bien light, bien rico y suculento. Miren, muchachos, así de sencillo es preparar algo rico en casa y disfrutarlo con toda la familia. Jerónimo, se me antoja ese adobo, ese zarandeado con un, ¿cómo se llama? Pues con otro tipo de pescado, con un salmón, con guachinango, con un pato, con pollo, con cualquier tipo de carne, bienvenido. Si lo quiere hacer con también pedazos de soya texturizada, con portobello, este aderezo, familia, a mí me gustan los portobellos, ponerle este adobo, y luego a la hora que hacemos el barbecue, la carne asada, como usted le llame, esos portobellos los pone a asar y le van a quedar, pero que si bien buenos. Y eso, familia, con el simple hecho de querer, es como usted va a cocinar el día de hoy. Pues, familia, me dio mucho gusto el haber sido con ustedes una vez más. Nos vemos, si Dios nos lo permite, el próximo viernes. Manténgase muy en contacto con nosotros, porque tenemos muchas novedades que ya le comentaba. Seguimos trabajando para todos ustedes. Espero que se la pasen bien bonito. Recuerde que les amo con todo mi corazón, y les pido una disculpa a toda la gente que decía, ¿por qué no lees nuestros comentarios, Jerónimo? Porque teníamos unas cuestiones técnicas, pero ya quedamos y aquí estamos siempre a sus órdenes. Recuerde regalarme una sonrisa, y también, familia, comparta nuestra página, esta transmisión, con todos sus contactos, para que cada vez seamos una comunidad más grande, que nos podamos divertir con la vida. Familia, que pasen la mejor de las noches. ¿Y qué le parece si se para ahí en casita, me regala la sonrisa, una bendición, pero también un bailecito, y nos vamos bailando juntos? ¿Les parece? Adelante con la música nueva.